Ok. Bueno, antes de comenzar la dirigida, darles unas pequeñas pautas de su práctica calificada. Esto, compartir, ya estamos compartiendo. Ok, está colgado, me parece, el solucionario en el pantalla, no por ahí, pero me parece que lo he visto. Bueno, en la primera pregunta, la mayoría, casi 80%, lo hizo muy bien. Aplicó, derivó esta parte, lo sumó 2t veces esta función y llegó que es igual a t. El problema ha sido de que algunos después le pedían encuentre la trayectoria que pasa por 0, 1. Y se olvidaron de reemplazar en eso, ¿no? Se olvidaron de ese dato. Por eso les quité un punto a las personas que no calcularon este dato, porque solamente lo calcularon en función de t, en función de c. O sea, le escribieron acá 1/2 más c por e a la menos t cuadrado. Pero tenían que hacer este cálculo adicional, ¿no? Para obtener c igual a 1/2. En la pregunta 2, utilizaron. Colgará. Ah, es que lo que pasa es que es un poco raro esto. O sea, el ciclo pasado, por ejemplo, es que justamente yo les di las indicaciones porque pensé que iba a ser el formato como el ciclo pasado, donde solamente enviaban un archivo PDF toda su solución y yo hacía las anotaciones. En este caso no ha sido así, ha sido por el cuestionario y acá está el solucionario. Y un poco tratar de dar las pautas, porque lo que pasa es lo siguiente, que cuando me lo enviaban por PDF yo podía escribir por encima, pero ahora como está de esta forma, está en ese sentido, no puedo hacer anotaciones. Entonces, lo que solamente he escrito al comentario es acá, ¿no? Algunos que obviamente todo está bien, todo ok. No sé si ustedes pueden previsualizar esos comentarios. Yo espero que sí. Ok. Entonces ahí yo les he puesto las anotaciones de vida en los comentarios, ¿no? Todo ok. Todo ok. Obviamente, si está bien, no le voy a dar nada, ¿no? Todo ok. Error en el cálculo ahí puesto, ¿no? Es un poco, no está autorizado, no se puede ver eso. Uy, caramba, ahí sí ya. Ah, ese detalle no lo tenía en cuenta, muchachos, ¿ah? Ya, a ver, vamos a tratar de ver eso. Y ahora, ¿cómo yo les paso o les indico las anotaciones, ¿no? Ese es el detalle. O si no hacemos esto, a ver, muchachos, jóvenes. Al final de la sesión, a las 12 y 10 por ahí, o 12 y 5, cuando terminamos los problemas de la dirigida, la mayoría de los problemas, los que tienen alguna duda se quedan bueno, enseñarle personalmente a cada uno. Su evaluación, indicarles en qué se han equivocado, ¿ya? Los que tengan más que todo dudas, obviamente los que tienen 20 o los que tienen por ahí 19, que les he hecho una anotación un poco más clara, porque hay algunos que tienen varios errores y escribirlo o resaltarlo es un poco complicado, ¿no? Entonces, los que tienen duda, me lo hacen saber, se quedan al final de la sesión, ¿ya? Capaz tiene que darnos acceso o algo así. Sí, pero ese detalle tendría que modificar el. A ver, por acá hay una modificada, porque se puede modificar. Un ratito, un ratito. Un momento, acá creo que dice. Por acá estaba la opción. ¿Dónde vi esa parte de editar? Editar calificación. Calificar todo, ¿no? ¿Dónde vi esa parte?
Creo que era atrás. Intentos. Ah, creo que por el hecho que no lo he activado. Deme un minutito. Si lo puedo ahorita modificar eso, lo hago y ya. Si no, ya pues. Ya, temporización, calificación, envío de recordatorios, esquema, comportamiento, opción de revisión. El intento, 0 punto, retroalimentación específica. Apariencia, sin imagen. No se para retroalimentación arriba. ¿Ya? Alimentación general específica para cada uno, creo que es. ¿Dónde me dijo? Baja un poco. Ya, ahora te voy a bajar. Opciones, en opciones de revisión. Ah, ya, opción de revisión. En la parte que dice más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. No, después de cerrar el cuestionario, el intento puntos. El que se puntos. Puntos. Ah, esa creo que será la Ya. eliminación global, tal vez, o el intento. Ya, a ver, vamos a hacer con ello, ¿ya? Vamos a grabar y regresar, pues. Ya. A ver, ustedes pueden ingresar en estos momentos y ver los puntajes, el comentario. Por favor, denle una miradita. Creo que tenía que marcar intentos también. O sea, sí Intentos. se puede ver, pero solo se ve la nota. Ah, ya. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ese único ítem faltó para ver. Ah, ya. ¿Dónde era calificación? ¿Dónde estábamos? En opción de revisión, De creo. revisión, Ah, sí. Ahí el intento. el Ahí. intento. Y Ah, ya. retroalimentación específica también, tal vez. Ok. Ah, vamos a poner todo esto ya, a ver. Sí, Vamos a ver. mejor. Vamos a ver qué sale. Jugando un poco con papel. Ya, a ver, muchachos, una miradita. ¿Puedo o no? Se Sí, puede. ahora ya se puede, profesor. Ya, ok. Ya, igual, si al final tienen alguna duda adicional, ya me lo hacen saber, ¿no? Ya. Muy bien, muchachos. Bueno, como le decía, la pregunta 2. También igual cometieron algunos casi el mismo error. Llegaron a la solución aplicando todo eso de la fórmula, pero el detalle es que se han olvidado de que el x era igual a 2. No calcularon el valor de c. Hay algunos que han puesto otro valor de c, pero lo han puesto un valor distinto, o sea, un valor, digamos, 8 quintos en el pad de ella, pero cuando descargué el archivo sí aparece 6 quintos. Entonces, he tenido que ahí estar viendo todo su trabajo, ¿no? Ahí no les he contado puntaje, ¿no? Pero sí he visto que se han equivocado acá y en el archivo que han subido, ahí sí se descuenta un punto, ¿no? ¿Qué más? En esta parte, solamente era darse cuenta que lo que está acá abajo, si tú derivas, es lo que está arriba. Entonces, acá era el logaritmo neperiano de esta función y acá el logaritmo neperiano de esta función. Y llegamos a esta expresión. Bueno, ahí le he puesto que quizás también debiera haber considerado el x igual a 0, ¿no? Porque si x es igual a 0, también satisface. Pues ahí está, ¿no? Acá, lastimosamente, hay algunos que no lo han hecho bien. Han hecho casi toda esta parte correcta, pero cuando llegaron al logaritmo, hicieron mal la propiedad del logaritmo. Por ejemplo, la propiedad del logaritmo, ¿qué te dice? El logaritmo de el producto es igual al logaritmo de la suma. Ahí no han utilizado bien esta propiedad.
Porque al momento que han aplicado esa propiedad, y les he hecho el comentario, mal aplicado la propiedad del logaritmo, han llegado aquí que no es un producto, sino que es t más, o sea, han llegado t cuadrado más 2t más 1, no han llegado a esta expresión. Ese error, o sea, varios han hecho y se ha producido más que todo por este detalle. Por este detalle. O si no, cuando han estado en la exponencial, digamos de esta forma, cuando tú le aplicas log, te queda x igual y. Le aplico log. Pero hay algunos que no sé qué les ha pasado y han hecho otra expresión. Ahí ha habido un error también de varios estudiantes. Por eso no han llegado a t cuadrado más 2t cubo. Algunos lo han dejado con e elevado al logaritmo neperiano. Entonces, ese caso también les he considerado, ¿no? E logaritmo neperiano de t cuadrado más 2t cubo. Lo han dejado así. No hay problema. Ahí también procede. Ok, en la pregunta 4, que es Bernoulli, acá está la solución. Ah, también acá varios se han equivocado en el signo. Han puesto menos, un, menos t menos 1. Lo que pasa es que yo les comenté, cuando ustedes hacen, llegan a esta forma de la solución, tienen que considerar todo su signo. El ADT, ¿quién es? Es 1. El BDT menos 1. Algunos han puesto BDT igual a 1. Y ahí ha sido el grave error. Deberían haber considerado BDT igual a menos 1. Entonces, no han considerado este menos. Y al momento que hacen la solución, les sale menos T menos 1. Y les he puesto ahí en el comentario error en el signo. Entonces, ya estoy aclarando esa parte, que varios también han cometido ese error. Y hay algunos que le han salido sin el 1, le han salido solamente este factor. Entonces ya había un error de cálculo. Entonces, acá está el solucionador para que ustedes siguen, vean paso a paso, que veo que es la mayoría que han hecho así, pero por acá han cometido un error de integración y todo ello. En la pregunta 5, ya. Esto simplemente era pasar esto a dividir, aplicaban logaritmo y llegaban a esta forma. Que varios lo han hecho, o simplemente aplicar la fórmula general, ¿no? De cuando estos son constantes y todo ello. Al final llegan a esta forma. Pero con el dato que te dice que la población al inicio en t sub 0 igual a 0 es p sub 0, lo evaluaban y salía que el c es igual a p sub 0. En total, la fórmula general es así. Y después en el ítem 2 que te dice que. ¿En cuánto tiempo se duplicará la población con respecto a la población inicial? Es decir, después de T tiempos, te va a quedar dos veces P sub 0. Y despejan y te sale así. Acá es entre A, acá hay un error tipo, acá es entre A. Debe salir en función de A, muchachos, el tiempo. No hay problema. Y el último, que varios tampoco no lo han hecho de forma correcta acá, dice, ¿qué anticiparía el modelo de Malthus para la población a largo plazo? Cuando dice largo plazo, cuando t tiende a más infinito. Si t tiende a más infinito, debido a que a toma un valor positivo, todo esto tiende a más infinito. Y eso era más que todo. O sea que la población, la cantidad de pobladores de dicha población es muy inmensa, ¿no? Quizá podrían comentarlo así, o dejar esta expresión matemática. Hay algunos que no entiendo muy bien que han querido dar a entender. Y varias soluciones no han estado del todo claro. O sea, más que todo, quizás yo puedo entender de que si sí han llegado quizás esta presión, por ahí han hecho algún error de cálculo, pero más que todo yo he visto que hay algunos, dos o tres alumnos nada más, que han hecho la solución que no tiene nada que ver con el curso, ¿no? O sea, no sé, no tienen fundamento matemático. Por ejemplo, esta pregunta creo que le aplicaron integral y dijeron por propiedad este t sale y no entendí bien. O sea, como que el t tomaron como una constante y le salió una solución que no va nada con el curso. O sea, no aplicaron Bernoulli, han tomado que t es una constante y está todo bien. No tiene sentido. Por eso les puse un comentario que no tiene sentido, porque no está claro la solución, ¿no? O sea, no están aplicando lo que les han enseñado en la teoría, ¿no? Muy bien. Cualquier duda y detalle, acá está el solucionario, está los pasos para que ustedes vean en que se han equivocado, ¿no? Muy bien. Ok, chicos. Entonces, comenzamos ya con la dirigida, porque acá hay bastantes cosas que hacer el día de hoy.
Bueno, por lo que veo en esta dirigida, está involucrado a hacer las ecuaciones diferenciales en el sentido de ¿cómo se llama esta parte? De matrices, ¿no? La parte de matrices. Ok. Muy bien, vamos a dar alcance de ello, ¿no, muchachos? A ver, ¿cómo sería? Vamos a tratar de hacer la mayoría de ejercicios, ¿ya? Para que todos tengan, ya. Resolver este tipo de ejercicios es algo fundamental para ustedes, porque si ustedes no resuelven esta parte, este tipo de problemas del tipo 1, no van a poder resolver los demás problemas. ¿Por qué? Porque los demás problemas que son quizás de modelamiento o algo por el estilo, al momento que nosotros llevamos a hacer los cálculos, llegamos al final de este problema. Quizás adicionando más algo más a la derecha, qué sé yo, pero muy en el fondo, todo se reduce a esta expresión. O sea, si no entiendes bien esto, los demás problemas de modelamiento, por más que sean fáciles, no lo vas a poder resolver. Entonces, esto es vital para ustedes, chicos. Muy bien, comencemos entonces el primer problema. Ya, a ver, yo les voy a indicar las pautas y ustedes se van a dar cuenta que esas pautas se repiten en todos los problemas, ¿no? De este problema 1. Primero, identifica la matriz. La matriz es 1, 1, menos 2, 4. ¿Ok? Entonces, de acá calculo el polinomio característico. El polinomio característico, ¿a qué es igual? Es la determinante de x y menos a. Bueno, como esta matriz es 2 por 2, la matriz A es 2 por 2, esta matriz de identidad también es 2 por 2, es decir, 1, 0, 0, 1, menos la matriz A. 1, 1, menos 2, 4. Ok. Entonces, acá operando, ¿qué obtengo? Acá es x por todo esto. X, 0, 0, x. Menos 1, 1, menos 2, 4. Si hacemos la resta de estas dos matrices, es restar de componente a componente. X menos 1. 0 menos 1. 0 menos menos 2. Miren, miren. 0 menos menos 2. Fíjense bien en los signos, ¿ah? Menos por menos más. Más 2. Acá abajo. X menos 4. Ahí está. Y deben recordar que una matriz 2 por 2, su determinante se calcula multiplicando los términos de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Es decir, x menos 1 por x menos 4. Menos el producto de ellos dos. 2 por menos 1. Operan, muchachos, te queda x al cuadrado menos 5x menos 1 por menos 4 más 4. Y acá sería menos más 2, ¿no? Sale al final x cuadrado menos 5x más 6. Yo les sugiero hacer esto, pero si ustedes ven otra forma de hacerlo, no hay problema. Hay una forma más compacta para no estar todo haciendo este drama. ¿Cuál es? Una notita. Es que el polinomio, solamente esto, por favor, te sirve para una 2x2. No intenten para una 3x3. Esto solamente es para una 2x2. Acá pones x al cuadrado menos la traza de la matriz por x. Mala determinante. Profe, ¿quién es la traza? Ah, eso tienes que acordarte. ¿La traza quién es? La traza es la suma de los elementos de la diagonal, que en este caso es 1 y 4. 1 más 4. Por x, la determinante. Bueno, 1 por 4 menos 1 por menos 2. Tú operas, sacas el x cuadrado menos 5x. Más 6. Llego al mismo resultado. ¿Ok? No hay problema. Entonces, puedes hacerlo también por ese camino para hacerlo un poco más rápido. Creo que también eso lo ha hecho el profesor. No, no sé si ustedes pueden dar fe de ello, ¿no? Ya. Llego a ese punto. Tengo el polinomio característico. ¿Y de ahí qué hacemos? Vamos a calcular los autovalores. ¿Ok? Ya, perfecto. Muchas gracias, Patricia. Entonces, lo igualo a cero.
Pero esta expresión puedo aplicar el famoso para simple, xx menos 2 menos 3. Y se cumple. Entonces tengo que el producto de ellos es igual a 0, entonces ahí tengo dos valores de lambda. Un lambda sub 1 le voy a llamar igual a 2 y lambda sub 2 igual a 3. Ya, perfecto. Ya, ahora, observamos, notamos que aquí los lambdas son distintos. Ok, o sea, son valores, toman valores distintos. Entonces, como estoy en el caso que toman valores distintos, ya la fórmula está dada. ¿Quién es la formulita? Tienen que ver en sus apuntes, es así. C1 por U más C a la lambda 1 de T más C sub 2 por V por E a la lambda sub 2 de T. ¿Quién es este U? ¿Quién es este V? Son autovalores. Este es el autovector, disculpe. Este es el autovector de lambda 1. Y él es el autovector de lambda 2. Ahí está. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Ya. Esta parte sí es un poquito trabajosa, ¿no? Para lambda 1. Para lambda 1 que es igual a 2, si no me equivoco. Le he dado ese valor. Ya. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que desarrollar este sistema. A por su autovector es igual a lambda 1 por su autovector. ¿Quién es el A de la matriz 1, 1, menos 2, 4? ¿Quién es el U? No sé. X, Y le pongo. Lambda 1 es 2 y acá X, Y. A ver, muchachos. Cuando ustedes resuelven esta parte, multipliquen esta matriz por esta matriz columna, arriba te queda X más Y y acá menos 2X más 4Y. Y esto igual a, multiplicando esto por 2, 2x, 2y. Y si nosotros operamos aquí, ¿qué obtenemos? X más y es igual a 2x. Y en el otro caso, menos 2x más 4y igual a 2y. Miren, jóvenes, usualmente en esta parte, cualquiera de las ecuaciones ya me da una solución. O es porque me da la misma, muy en el fondo. O sea, resolver una, la otra es similar. Si ustedes resuelven aquí, ¿qué te da? X igual a Y. Si resuelven aquí, te queda este 2Y pasa a restar 2Y igual a 2X. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, muy en el fondo, llegas que este U, ¿a qué va a ser igual? El U, ¿quién es? X con Y. Pero hemos quedado que X y Y son iguales. Entonces te queda XX. Ya. En esta parte, jóvenes, ustedes tienen que darle un valor de X. No le den X igual a 0. Profe, 0, 0. No, no le puedes dar 0. ¿Por qué? Por el detalle de que el autovector, por definición, tiene que ser distinto de 0. Entonces, le puedes dar X1, 2, menos 1. Bueno, convenientemente le doy, no sé, quizás 1. Entonces, el U que le voy a dar en esta oportunidad es 1, 1. Puedo también trabajar con 2, 2. No hay problema. Lo mismo voy a hacer para el lambda sub 2. El mismo detalle. El lambda sub 2 es igual a 3. A por V igual a lambda sub 2 por V. La matriz A es 1, 1, menos 2, 4. El U es X, Y. Acá es 3. X, Y. Operando en esta parte, te va a quedar X más Y menos 2X más 4Y. Y esto es igual a 3X, 3Y. Pero, jóvenes, solamente voy a considerar uno. Como ustedes ya habrán notado, que el otro sale lo mismo, ¿no? La misma expresión. Voy a considerar X más Y igual a 3X. Acá me va a dar Y igual a 2X. Ok. Ahí está. Y igual a 2X. Muy bien. Entonces recuerda que el V le estoy dando el valor de XY. Ya. Pero en este caso, ¿quién es X? ¿Quién es Y? Y es 2X. Entonces acá le doy un valor de X convenientemente. Puede ser 1 menos 1. Ya depende de ti.
Depende de ti. Yo en este caso le voy a dar X1. 1, 2. Muy bien. Entonces, con eso ya se terminó, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿qué voy a llegar? Reemplazando. Recuerda que la solución estaba dada de esta forma. ¿Dónde está la solución? Uy, la perdí, acá está. Esta es la formulita. Control C, Control V. Entonces, reemplazando. Acá voy a separar. El U ya lo tengo. El U en mi primer caso sale 1, 1. 1, 1. Su respectivo lambda, si mal no recuerdo, es 2. Borro esto y sería 2T. 2T. Más una constante por el V, que acá es 1, 2. Y acá el lambda es 3, si no me equivoco. 3, E a la 3T. Muy bien. ¿Cómo calcula las constantes? Las constantes te tienen que dar un dato adicional. ¿Te dan un dato adicional? No. ¿Cuál es el dato adicional? Sería la condición inicial. Es decir, que X sub 0 sea un valor. Si te dan ese valor, puedes calcular C1 y C2. Entonces, lo que acá obtengo es la famosa solución general. Ok. Jóvenes. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Ya, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Su compañera Patricia ya me comentó. ¿Qué dicen? A ver, señorita Carla, Anaís, joven Joel, Dayana, Mauricio, Gabriel, Diana, Héctor, Luciana, Matías y Rachel. Todo claro, carita feliz, muy bien, sí. Está bien, sí. Ya, ok. No problema entonces. Vamos con otro ejercicio. Ya, yo espero que voy a tratar de hacer uno de cada caso, porque ustedes deben recordar que hay tres casos, ¿no? Uno de ellos donde los autovalores van a ser iguales. Entonces, ahí cambia la fórmula, ¿no? Espero que sea el siguiente, ¿ya? Vamos a tener fe. Vamos, no, muchachos, la fe. Ya, vamos con el ítem B. Ya, bueno, como me han comentado, que ya el polinomio característico ustedes lo calculan de una forma más directa, entonces, perfecto. X cuadrado menos la traza, 5 más 1, por x más la determinante. 5 por 1 menos 1 por 4. Ok. Sí sale. Ah, ya. Ya, muy bien. Entonces acá sería x al cuadrado menos 6x. Y acá sería 9. Perfecto. Si tú esto lo te acuerdas de productos notables, es x menos 3 al cuadrado. Y si lo igualo a 0, tengo 2. O sea, igual tienes los dos autovalores, pero en este caso los autovalores son iguales a 3. ¿Y ahí qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer si los autovalores son iguales? Entonces estamos en el caso de que son iguales. En el caso que son iguales, ¿cuál es la formulita? La formulita es la siguiente. Se modifica un poquito, ¿no? Es C1 V por e a la lambda de t más c sub 2 por t por v más w por e a la lambda de t. Así. Donde w se le conoce como el vector propio generalizado. Generalizado. O sea, este lambda que está aquí ya lo obtenemos, está aquí es 3 y su respectivo autovector es el V, pero el W entra aquí, es un nuevo personaje en esta novela. Entonces, ¿cómo calculo este W? Lo voy a calcular mediante esta expresión. A menos lambda por la matriz de identidad por W igual a U. Es así. Esa es la definición del vector propio generalizado.
¿Cuándo aparece este vector propio generalizado? Cuando los autovalores son iguales. Ese es el detalle. Profe, ¿por qué necesito el W? Lo que pasa es que si tienes que son iguales, haces la misma cuenta aquí. Tendría que hacer las dos veces la misma cuenta, lo mismo, pues, ¿no? Entonces, no, pues, te va a faltar uno más, te va a faltar un U, digamos. Entonces, ¿cómo obtienes ese U? En ese caso, ese U va a ser el W que va a estar determinado de esta forma. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a hacer la cuentita. Ya. Tenemos acá que solamente tengo un autovalor que obtenemos que es 3, un lambda que es igual a 3. Ok. Ya. Entonces, aplicamos lo que hemos hecho hace breves momentos. Un momentito. Es decir, A por V igual a lambda V. El A en este caso es la matriz 5, 4, menos 1, 1. El V, veto a saber, X, Y. Y acá sería 3 por X con Y. Ya, solamente me concentro en esta fila, digamos, 5 por E, 5X. Más 4 y. Solamente me concentro en una ecuación. Y acá 3 por el 3x. Despejando aquí, 4y es igual a menos 2x. X sería igual a menos 2y. Entonces, el v, que sabemos que es x con y, acabo de obtener que x es menos 2y. Reemplazo. Entonces, acá ya depende de ti. ¿Cómo le vas a dar el valor de y? Puede ser y menos 1, y 1, ya eso depende de ti. Bueno, quizás como ya se están acostumbrados, le doy siempre 1, ¿no? Vamos a darle ese valor. Menos 2 y 1. No problema. ¿Ya? Ya tengo el V y el lambda. Ahora necesito el W. Lo voy a obtener de esta expresión. ¿Ok? Ahora, ¿el W quién sería? El W se va a obtener de A menos lambda por la matriz de identidad por W igual a V. La matriz A es 5, 4, menos 1, menos 1, 1. Menos lambda. Lambda en este caso es 3, 3 por la identidad. Si es 3 veces por la identidad, 3, 0, 0, 3 directamente. Todo esto por W. ¿Quién es W? Veto a saber. X, Y. ¿Quién es el V? El V lo acabo de tener que es menos 2, 1. Ya, muchachos, jóvenes. Ya, vamos acá a operar. Acá hay que operar un poco, ¿eh? Resta de matrices. Diferencia de matrices. 5 menos 3, 2. 4 menos 0, 4. Menos 1 menos 0, menos 1. 1 menos 3, menos 2. Acá te queda x, y, menos 2, 1. Y, jóvenes, cuando tú resuelves la ecuación de la... Acá me han de generar dos ecuaciones. Tú puedes resolver cualquiera de las dos. Miren. La primera, genera 2x más 4y igual a menos 2. La que genera en la parte inferior sería menos x menos 2y y carambitas. Menos x menos 2y igual a 1. Y como te decía, acá ocurre lo mismo que el caso anterior. Si esto lo multiplico por menos 2, menos 2 por menos x, 2x. Menos 2y por menos 2, 4y. 1 por menos 2, hasta arriba. O sea, esta ecuación es equivalente a la de arriba, solamente multiplicado por menos 2. Entonces, acá la pregunta es, yo no puedo despejar x acá en función de y. Bueno, acá hay una constante. No es como el caso anterior que estaba más claro, x igual a menos y reemplazaba. Ya. Llegas a esta ecuación que te va a dar. En el mundo de la matemática esto se llama una ecuación diofántica, pero ya, bueno, que llegas a esa ecuación y tú le tienes que asignar un valor a y o al x. ¿Ok? Aquí no hay una regla para escoger acá el x o el y conveniente. Tú le puedes dar cualquier valor, sinceramente. Ya, a ver, puedo darle y igual a 1. No hay problema. Reemplaza acá menos 2. Pasa al otro lado 3. Sería que menos x es igual a 3, ¿no? Si acá es menos 2, pasa al otro lado 3, menos x igual a 3. Entonces acá obtenemos que x es igual a 3.
Por lo tanto, nuestro W va a ser igual a X, Y, que en este caso sería 3 y 1. Ah, no, disculpen, disculpen. Acá menos, ¿no? Menos. Menos X igual a 3, X es igual a menos 3. Menos 3 y 1. Y lo que viene después es simplemente reemplazar. Esta es la fórmula general. ¿Ya? A ver, acá está. A ver, vamos con lo... con el cálculo. Ya. En este caso, ¿quién era el V? El V es, en nuestro ejercicio, menos 2, 1. Menos 2, 1. Menos 2, 1. Aquí el lambda es 3. O sea que es acá E elevado a la 3 lambda. O elevado a la 3 T. Más. ¿Quién? Más esta constante. ¿Aquel V quién es? Bueno, aquel V es este valor, ¿no? Menos 2, 1. Menos 2, 1. ¿Ok? Más el W, que es menos 3 y 1. Todo esto por E a la lambda de T. Quizás esto para que se entienda mejor. Un ratito. Esto es toda la suma de dos vectores, ¿no? Más E a la 3. Y eso es la solución. Como no te dan otro dato adicional, no te hablan de una condición inicial, entonces lo que tú calculas acá es una solución general. A ver, jóvenes, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Ya. Muy bien. Ok. Los demás están desayunando. Muy bien. Muy bien. Ok. Aprovecho. Ok. Ya, gracias, gracias, gracias. Ya. A ver, quizás quiero encontrar el otro caso, ¿no? El otro caso es el de los complejos, ¿no? Con eso ya estaríamos cubriendo todos los casos, jóvenes. Ya, esos son los tres tipos nada más. A ver, vamos a ver, ojalá que sea el siguiente. A ver, haciendo el ojo nada más. Acá los cinco sale la traza y la determinante es 4. Acá salen autovalores distintos, 1 y 4, si no me equivoco. Creo que no hay complejos. A ver, claro, él no es complejo. O sea, este caso C es como el caso A. Ya. El de aquí, la traza acá es menos 2, sería menos 2 al medio. Acá es menos 3, más 4, 1. Acá también son autovalores repetidos, igual que él, ¿no? Ya, no hay autovalores. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo, entonces, si yo observo que en los demás no aparecen los autovalores acá complejos, ya lo crearía un ejercicio al final para cerrar esta parte, ¿no? ¿Ok? Ya. Como repito, el ítem C es idéntico al ítem A, porque sale autovalores distintos. Si no me equivoco, es 1 y 4 los autovalores. Aquí sale menos 2, sale autovalores iguales, 1 y 1, si no me equivoco, al ojo. Entonces, acá el ítem C y el D son como el A y el B respectivamente. Yo los dejo como tarea para que ustedes, por favor, lo hagan en su tiempo libre. Ya. Vamos al ítem 2. Al ítem 2. A ver. Pero miren, es lo mismo que el ítem A, ¿no? Y el ítem B. Solamente le han incorporado un término adicional. Bueno, hago uno y el otro es similar, pues, ¿no? Hay bastantes problemas, por eso estoy solamente haciendo un par de ítems, nada más, chicos, ¿sabes? Si no, no acabamos. No acabamos. A ver, vamos con los sistemas dinámicos. Ya más adelante verán los sistemas dinámicos en tiempo discreto, ¿no? Ya, a ver, en este problema me dice, obtenga la solución en los sistemas dinámicos. Ya. Este es un caso que se le llama el caso no homogéneo, ¿no? No homogéneo, porque aparece una expresión ahí al costadito, ¿no? Ahí aparece una expresión. Pero... entonces, para calcular esta solución,
Es de esta forma, ¿no? La solución X de T está compuesto por dos partes. La parte homogénea más la solución particular. Es así. Repito, esto se considera como la solución homogénea o la parte homogénea. Parte homogénea. O la solución del sistema homogéneo, como algunos le llaman. Ya, y esta es la solución particular. Solución particular. Ya. Vamos uno por uno. Primero para la solución particular. Disculpe, para la solución homogénea. Pero en la solución homogénea ya lo hicimos. O sea, es resolver esta dinámica. 1, 1, menos 2, 4 por X. Ya lo tenemos. Eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Aquí está en este problema. ¿Y dónde está la solución? Es ella. Ya. Copy and paste. Entonces acá se acabó, pues, ¿no? Se terminó. Entonces acá no hay problema. La solución particular, la solución homogénea, disculpe, está dada por el ítem anterior. Ya. Perfecto. Ahora solamente me falta calcular la solución particular. Ya hicimos la parte homogénea. Solución particular. La solución particular, para hallar esa solución, lo que tenemos que hacer es el siguiente detalle. A ver, es de lo que tengo aquí, o sea, en general, si tú tuvieras x' igual a a por x más b, la solución particular, ¿cómo se calcula? Se calcula de esta ecuación. 0. Bueno, esto no es un 0, ¿no? Este es un vector columna, ¿no? De A por la solución particular más B. Y si tú resuelves esta ecuación, ¿qué obtienes? Que la solución va a estar dada por la inversa de A, si no me equivoco. Bueno, este B pasa a restar menos, ¿no? Menos la inversa de A por B. Es así como se determina. Ya, ahí está la fórmula compacta. Ya está. Entonces, nuestra solución particular, ¿quién va a ser? Menos la inversa de A. En este caso, la matriz A es 1, 1, menos 2, 4. 1, 1, menos 2, 4, ¿no? La inversa de A. Por la matriz B. ¿Quién es la matriz B? La que está acá al costadito. Es menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Ya. Acá debemos recordar algo para hacerlo más rápido esta parte. Recordar cómo se calcula la inversa de una matriz 2x2. La inversa de una matriz 2x2, digamos A, B, C, D. Inversa. Ok. La inversa de quién es. Cambia la diagonal de A. La diagonal secundaria la multiplica por menos. Menos B, menos C. Entre la determinante. ¿Quién es la determinante? A por D, menos BC. Es así. ¿Ok? Repito, lo de abajo es la determinante de la matriz. ¿Eh? La determinante. Entonces, fíjense en ese detalle. Lo de la diagonal principal, que es A y D, cambia la posición. Lo que es de la diagonal secundaria, por un menos. Entonces, ¿cómo sería acá la inversa de esta matriz? Teniendo en cuenta ese detalle. La inversa de esa matriz sería, cambio estos términos. Ya no es 1, 4. Ahora es 4, 1. Y acá no es 1 menos 2. Por menos, menos 1. Y acá era menos 2, es 2. Entre la determinante. ¿Quién es la determinante? 1 por 4. Menos 1 por menos 2. Y acá hay que multiplicar por menos 1 y 2. Muy bien, hay que tratar de resolver esta parte. Acá hay un menos. A ver, esta fila por esta columna sería 4 por menos 1, menos 4. Menos 1 por 2, menos 2. La suma, menos 6. 2 por menos 1, menos 2. 1 por 2, 2. Menos 2 más 2, sale 0. Sale 0. ¿Entre quién? Entre jóvenes, acá hay que ver ese valor que sale de la determinante.
Acá es 4, acá es 6, ¿no? 4 y más 2, 6, ya. 6 entre esta expresión te queda acá, menos 6 entre 6, menos 1. Pero con este menos, más 1. 0 entre 6, 0. Por el menos, 0. Al final sale 1, 0. Por lo tanto, nuestra solución, ¿quién sería? Para terminar, la solución va a ser esta solución homogénea que acabo de determinar, lo que está acá, más la solución particular, que es igual a 1, 0. Ahí está. Y eso sería todo. A ver, chicos, comentarios, ¿se entendió? A ver, muchachos, ¿qué dicen por ahí? Sí, profesor, carita feliz. Ahí está, muy bien. Así me gusta, así me gusta. Con felicidad. Ya. Ok. Ya. A ver, creo que nadie se va a enojar si yo le dejo el ítem B. Es prácticamente hacer lo mismo. Ya tienen, este, ya es, ya hice el ítem B. Solamente es cuestión de que coloque la solución particular y ya. Vamos al ítem 3. Ya, acá hay tres, ¿no? Vamos a ver. Lo más probable es que en este caso, en este ítem, sí encontremos el caso de los complejos, ¿verdad? Así que yo espero, ¿no? Para tratar de cubrir todos los casos, ¿no? Ya. Como les comentaba, jóvenes, el primer ejercicio, el problema uno, es esencial. Porque después de eso hay variantes de ello, pero muy en el fondo es hacer el problema 1. Muy en el fondo consiste en hacer el problema 1. Espero que entiendan bien ello. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Este ejercicio, muy en el fondo, se va a resolver o se va a llevar a la forma matricial, nada más. Se va a llevar a la forma matricial. ¿Ok? O sea, vamos a llegar al mismo problema del 1. Pero ahora sí con las condiciones iniciales. Ya. Acá usualmente para llegar a esa forma matricial se sugiere un cambio. ¿Cuál es el cambio? El cambio que vamos a dar es que Y sea igual a la derivada. Profe, si le pongo Z también, puedes ponerle Z, W, lo que tú gustes. En este caso me estoy acomodando con el Y. Y para que quede un poco más claro esto, voy a definir una nueva variable. Defino un z. Y este z va a jugar el rol del x en el primer problema, o en el problema 2 también. ¿Este z quién va a ser? Va a tener como componentes x de t, y de t. ¿Ok? Entonces, jóvenes, vamos a seguir. Uy, ¿qué pasó? No hay espacio. Ya. De esta parte vamos a derivar. ¿La derivada de él quién es? Cuando tú derivas un vector o una matriz que está compuesta por funciones, es derivar cada componente, no hay problema. Derivada de él y derivada de él. Ok, Pero, hemos dicho algo. ¿Quién es este x'? El x' lo estoy anotando con el y, lo reemplazamos. Esa derivada de x es el y. Ok. Y de t. Ya, pero el y' de acá podemos obtenerlo. Si tú derivas esta expresión, la derivada de él va a ser la segunda derivada de x. Ok. Pues acá obtenemos que esta expresión sería la segunda derivada. Quizás algunos dirán, profe, se está complicando más. No, ahorita vamos a hacer el cambio. Ahora, ¿qué notamos? Recuerda que tengo la dinámica. Miren, fíjense bien la dinámica, ¿quién es? Es la segunda derivada de x. ¿Qué más? Más dos veces esta expresión
¿Y qué más aparece al final? Menos 3 igual a 0. Ya. Ojo, ojo, ojo. ¿De acá qué hacemos? Voy a despejar la segunda derivada. Despejando la segunda derivada, tengo que esta expresión acá es menos 2x' de t más 3. Ok. Y hacer estos detalles que estoy mencionando, el objetivo es, jóvenes, que al final la expresión que yo voy a dar que esté en función de x y de y. Repito, tiene que estar en función de x y. Este vector que está aquí está arriba del y. Profe, acá está la segunda derivada. Está en función de x. Yo no quiero que esté en términos de la primera, la tercera derivada de x. Solamente x nada más. Específicamente x. O y también, pues. Cualquiera. X y y. Sin sus derivadas. Pero, jóvenes, ¿quién es esta expresión? La derivada de x. Ajá. Le hemos llamado la y. Entonces, esta expresión se va a reducir a menos 2y de t más 3. Finalmente, ¿qué tenemos? Que la derivada de ese z que es igual es y arriba. La segunda derivada lo despejo aquí, es menos 2y de t más 3. Profe, ¿y qué va a hacer? Voy a hacer lo siguiente, todavía no acabamos. Falta un poquito más. Esto lo voy a forzar que sea el producto de una matriz 2x2 por una matriz columna. Esa matriz columna sí o sí tiene que tener esta forma. X de T, Y de T. Profe, ¿puede ser al revés? No, tiene que tener la misma forma como estoy definiendo el Z originalmente. X y Y. Ya. Y si por ahí te sobra un término, le pones más, acá una columna. A ver, muchachos, vamos. Este término, el de acá que estoy pintando rojito, lo multiplico por X, te va a dar acá una de las expresiones. Pero acá no aparece nada de X, entonces esto es rojo, necesariamente tiene que ser cero. Cero por él, no hay nada. Ahora, lo que está aquí, este puntito rojo, multiplicado por Y, te debe dar acá esta expresión. Acá hay un Y, entonces sería 1. Multipliquemos. 0 por x, 0. 1 por y, acá está. ¿Te sobra algo? No, no queda nada. Ah, al final, un 0. Voy con el siguiente. Acá, este puntito de negro voy a multiplicarlo por x. X por esto, ¿hay un x? No hay. 0. Este puntito de negro, tengo que cuidar por y. ¿Hay un y? Sí, menos 2y. Entonces tiene que ser menos 2. A ver, repetí cuá. 0 por x, 0, menos 2 por y, menos 2y. Ahí está. Ah, profe, pero que hay un más 3. Al final 3. Y se acabó. ¿Quién es él? Lo he denotado como z. A él, llámale A. A esta expresión, llámale B. ¿A qué hemos reducido? Lo hemos reducido esta expresión a x prima. A esta matriz A por z de T más B. Y esto es lo que es el problema número uno, bueno, sin el B, o el problema número dos que hemos visto hace poco. Y entonces lo resolvemos, como lo hemos hecho antes. Voy a resolverlo para al final que encuentren la solución, porque acá no acaba. Muy bien. Entonces se habrán dado cuenta que todo se reduce a este tipo de casos, ¿no? Ya. A ver, la matriz A es ella. El polinomio característico, directamente. X cuadrado menos la suma. 0 menos 2 por X más la determinante. 0 por menos 2 menos 0 por 1. Ya, acá que tenemos X cuadrado, acá es más 2X, ¿no? Más 2X. Ya, y acá sale 0. Bueno, si tú lo igualas a 0, acá sale x por x más 2 y tengo dos autovalores. Uno que es menos 2 y el otro que es 0. Entonces, ¿en qué caso estamos? Estamos en el caso que lambda 1 es distinto de lambda 2. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que hacer toda esa chamba dura, pero a medida que ustedes practiquen se les va a hacer más fácil. A ver, la matriz A. La matriz A es 1 menos 0, 1. 0, 1, 0 menos 2 por el u. Ya directamente lo estoy haciendo para
para ganar un poco de tiempo, muchachos, ¿sabes? Si no, esto se va a hacer cada vez más largo y no vamos a cubrir ni la mitad de la energía. Multiplique, esto te va a quedar en la primera ecuación nomás. Te va a quedar acá Y y acá te va a quedar menos 2X. Si tú haces en la otra expresión, a ver, ¿qué te va a quedar? Menos 2Y igual menos 2Y, no resuelves nada. O sea, solamente te queda ella. Y acá le llamo U, que va a ser X con Y. ¿Quién es el X? El X, bueno, lo mantengo el X y el Y va a ser menos 2X. Dale un valor de X, no te hagas líos, yo le doy X igual a 1. 1 menos 2, complete. Ahora vamos con el mismo detalle para lambda sub 2 igual a 0. Supongo que acá ya están curtidos. Pongo la matriz 0, 1, 0, menos 2, X, Y, lambda 0. Puede ser que un autovalor sea 0, no hay problema, muchachos, ¿eh? Lo que no debe ser 0, el autovector, ¿no? No debe tener componente 0, 0. Resuelvo una ecuación. A ver, ¿qué te queda? 0 por X, 0. Y igual a 0. Si tú haces la siguiente, también te cae Y igual a 0, ¿eh? O sea, ¿qué V quién es? X con Y. Pero en este caso, no tengo el valor de X. O sea, no puedo cobrar el valor de X. Pongo X y 0. Le doy un valor a X, pues, ¿no? Quizás X1. 1, 0. Ya. Ok, muchachos. Ok. Entonces, ¿cómo sería la solución? Falta todavía, ¿no? Falta ver la solución. Ya. Ya, a ver, ¿cómo hacemos acá? Un ratito, déjenme un ratito. Ya. A ver. Acá falta indicar algo, ¿no? Ya, estoy haciendo todo este detalle, pero toda esta parte, lo que estoy haciendo, muy en el fondo, como esta es una solución, disculpe, como una ecuación matricial con no homogénea, entonces acá estoy calculando solamente la parte homogénea, ¿no? Estoy calculando la parte homogénea nada más, para que se entienda. O sea, estoy resumiendo z' de t igual a de z' de t. Nada más. Ok, que quede claro eso. Entonces, he calculado los autovalores, he calculado los autovectores, y ahora tengo que recordar cómo es la fórmula para el caso que son distintos, estos son distintos. Esta es la formulita. Eso ténganlo presente, ¿no? Apúntenlo, no sé. Por ahí debe estar. Ya. Pero recuerda que esta es la solución particular del Z. El Z. Este es el Z. No, el homogéneo. Homogéneo de T. Ya. Acá simplemente reemplazo. No sé quién es la constante. Sí, quién es el U. El U es 1 menos 2. El primer lambda, ¿quién es? El primer lambda es menos 2. T a la menos 2T. Más una constante. ¿El V quién es? El V es 1, 0. Acá, ¿quién es el lambda? El lambda es igual a 0. Ah, acá también han cometido un error, creo que en la calificada. Llegaron que E a la 0 le pusieron E. Hay un error ahí. E a la 0 es 1, por si acaso. Si tú reemplazas acá para lambda igual a 0, E a la 0, eso es 1. Ya no queda nada. No queda nada, queda así, sin el T, ¿no? Porque lambda sub 2 es igual a 0. Ya, tengo la solución homogénea. La solución particular. Ya vamos a terminar. ¿Quién sería la solución particular? Recuerda que a partir de esta expresión, ¿qué hacemos? 0 igual a A por X, bueno, Z en este caso, de particular de T, más B, ¿no? Y habíamos dado que la formulita estaba dada de esta forma. Sería menos la inversa de A por B. Ok, ya. Entonces la solución particular. ¿El A quién es? El A es 0. Uy, acá hay un problema, ¿no? Acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema acá que el A no tiene inversa, pues. Ese es el problema. El A no tiene inversa. Ajá. Carambas. Carambitas. Ahí sí me...
El A no tiene inversa. Yo creo que estos problemas son para hacer, para que tenga inversa. No sé si se han equivocado tipiando. A ver, un ratito. Menos 3, un ratito. Dice por ahí. Sí. Ninguna tiene inversa. Es que creo que se han equivocado. ¿Qué cosa en tipear? Acá se ha olvidado el X. Yo creo que acá no debe ser una constante. O sea, va a haber problemas sí que sean constantes, pero acá me parece que debe haber un X. A ver, voy a revisar el ciclo pasado, le dije el ciclo pasado, y comparar. ¿Por qué esta vez lo han tipeado a látex? Pero, a ver, un momento, que no puedan. Creo que es un error de tipeo. ¿Dónde está tesis 1 y tesis 2? ¿Dónde está? ¿Cómo le puse? Mate, ingeniería. No, le puse poco. Mate 3, ahí está. Práctica dirigía 2, mate 3. Ya, mira, acá está, pero a mano. Ya. Me parece que acá le falta el X, ¿no? Acá sí no lo han puesto sin el X. Acá sí le han puesto el X. A ver. Ya. Ok. Ok. Yo creo que ahí es un error, ¿no? Porque claro. Profe, pero ninguno no sería cero la solución particular. Ah, qué monse, ¿no? Ah, bueno, en este caso sería cero, pues, ¿no? En este caso. En este caso la solución particular es x igual a cero. ¿Ya? Pero, a ver, un ratito. A ver, ¿cuál es el ejercicio que estamos viendo? Ya, acá no puedo determinar la solución particular. Pero podría determinarlo así de forma. Si el B acá fuera 0, ya no habría solución particular. Esto que me genere 0,3. Ah, por algo que me dé 0,3. Ok. Ah, bueno. O sea, igual. A ver, chicos. Lo tendría que hacer desde aquí nada más, ¿no? No tomando inversa. Claro, lo que pasa aquí que me salió una solución particular, una única solución particular cuando la tenía inversa. Pero el detalle aquí, que en esto, muy en el fondo, esto genera infinitas soluciones. Entonces tendría que tomar una de ellas, pues, porque al final satisface la definición de solución particular, ¿no? Eso es más que todo. Bueno, ya no saldrá única, pues, ¿no? Pero igual se puede resolver. Menos B igual a A por C por la solución particular. Ya. ¿Quién es el B, muchachos? El B en este caso es. Ta, 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 ta. ¿Dónde está el B? El B, 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 B. El B es 0,3. 0,3. ¿Quién es la matriz A? La matriz A es 0, 1, 0, menos 2. 0, 1, 0, menos 2. Y acá te queda la solución particular que es X, Y. Ya, a ver, calculemos. Ya, acá en la primera ecuación te sale 0, ¿no? Te sale 0. 0 a la izquierda. Ya, acá a la derecha te va a salir X, 0, Y, ya. Si tú ves la otra ecuación, te va a salir menos 3 igual a 0 menos 2y. Uy, eso sí no me gusta. Eso sí no me gusta. ¿Qué llegamos? Llegamos que y es 0 y que y es 3 medios. Eso quiere decir que en este caso
No hay solución particular. ¿Qué ha pasado acá? Debería salirte, no sé, yo pensaba que acá y igual a cero te iba a salir acá abajo, ¿no? Pero no es el caso. Ay, 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 ay. ¿Cómo hacemos este problemita? Ya, estaba pensando hacerlo de otra forma, pero es que no vamos a aplicar nada de este tema, ¿no? Ese es el detalle. A ver, ¿cuál podría ser otra salida? A ver, quiero ver en primer lugar si esto está bien, bien tipeado. A ver, un momentito. Acá es 2x' menos 3. Acá lo cambió, ¿no? Sí, pues lo cambió nada más. Creo que es un error de tipeo. Miren, comparen acá. Segunda derivada, 2x' más 2x. 0, 1 y es de aquí. Pero acá sale, le ha puesto menos 3. Y acá, menos 6, 0. Lo mismo de acá. Ese sí lo tipeó bien. Menos 1 y 10. A ver acá, menos 1 y 10. Está bien. Y acá también se equivocó. No puso el x. Esto es el correcto, ¿no? Está mal tipeado esto, muchachos. Está mal tipeado. Se equivocó tipeando. Al momento de digitarlo. Ya, sí, pues por eso no salía. ¿Y cómo hizo la 3.2? Ah, es que la 3.2 me parece que sí sale los autovalores. No, o sea, no me sale el 0. A ver, un ratito, quiero ver ello. A ver. Un momento. La solución particular, ¿no? Ay, 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 ay. A ver, un momentito, ¿ya? Déjeme ver esto un rato. Lo malo que cuando hay un error tipeo, ahí todo se me abra. Ya, a ver, ¿dónde está ese libro? Yo creo que lo han sacado de un libro y quiero ver ello, ¿ya? Deme un segundo, disculpen que... El nombre no es... Sitzeter, este libro. Este es el libro. O creo que es Lomeli. Ahora vamos a buscar de los dos, ¿ya? Si vemos que ahí está el problema y hay también un error tipeo ahí también. Ya. A ver, vamos, cálculo diferencial. A ver, determinantes, autovalores, diagonalización. Esta parte creo que no está aquí, o no sé, no me acuerdo muy bien. Ecuaciones en diferencias. Ecuaciones diferenciales. Ahí está, separables. Ya, por acá debe estar, 607. Ya. Ustedes han visto las separables. Segunda versión. Quiero ver la de segundo orden. Igualito que la. Ya, acá entramos al problema. Ya, pero acá sí con la derivada. Los casos. No es eso. Tiene que estar, entonces creo que es del Lomeli, ¿no? No está aquí.
ecuaciones diferenciales, causa bonos, raíz indistinta, raíz doble. Ya, este es 33 al principio, no muestra. Lo hace en forma matricial, ¿no? De forma matricial. Aquí están los problemas. Ya, a ver, un ratito. Esta parte. Ecuaciones. Ahí está el sistema. Ya, pero quiero el de. Ahí está, 2 por 2, 104. Ah, faltaba. 104. Y ahí sí debe estar. Ya, 2 por 2, ahí está la traza, lo que hemos visto. Perfecto, está todo bien. Región 1, ya. Ah, no, este es con el jacobiano, ¿no? Este ya es otra cosa. Ya. Esto lo van a ver más adelante. Ah, caramba. ¿De dónde lo habrán sacado? Es que sin el X ahí falla, ¿no? En la página 36, creo, dicen ya. Ese es el problema. Si no le incorpora el X. Pero yo quiero que haga de. Ahí está el modelo montado. Entonces, lo que ha venido la cosita. Igualito. Por acá debe estar. Ya los repetidos. Problemas. Ok, 3x3 todavía. Y acá debe estar. Ah, sí, que no lo hemos visto. Esto sí lo calculo. Vamos, problemas, ya. Problemas. Ahí. A ver, ¿dónde hice con derivadas? De acá lo sacaba, ¿no? De acá lo sacaba. ¿Dónde está con? Ahí. Ajá, ya. Ahí está, ¿no? ¿Ya la vieron? Mira, más 2x. Ya, él sí es con menos 6, ¿ya? Acá es 2x. Acá hay un RTPO, acá es. Ya, ahí sí. Un ratito. A ver, acá es menos 3, le ha puesto. No, menos 3, ahí es. ¿Qué fue? ¿Se cerró? ¡Ya, madre! ¿Y alguien se acuerda más o menos dónde estaba? Ya, ay. Ya, pero ya habíamos visto ya. A ver, por acá están. Algo rápido, ¿ya? Ya hubo un error de tipeo, muchachos. Un error de tipeo. Ya, a ver, vamos a ver cuál es el error. Acá es 2x, acá le han puesto, acá necesito, no va en menos 3, no va en menos 3. Y esas son las mismas condiciones iniciales, 1 y 0, ¿eh? Y para decirles, 1 y 0. La siguiente, segunda derivada,
Menos 6, ese está bien. Eso, a ver, vamos a ver cómo sale también ese, ¿ya? Ya, y el de abajo, segunda derivada más 2x prima más 1. Ya, eso no está acá, acá debe estar arriba. Acá es más x. Condiciones iniciales 1 y 1. 1 y 1, ya. Ok. Entonces, hay, este problema hay un error tipeo. Ya, vamos a hacer el cambio, ¿ya, muchachos? A ver, discúlpenme ahí el error. Acá es más 2x. Ya, ahora vamos a cambiar. Hay que hacer todo de nuevo, pues. Casi todo de nuevo. Ya. Acá no es menos 3. Cuando cambian algo, ya. No se marea. Bueno, después vamos a hacer el B y el C, ¿ya? Vamos a corregir esta parte. Acá estamos quedando que es más 2x, ¿no? Más 2x. Ya. Ok, ya. A ver, ese detalle no lo utilicé aquí. Recién lo voy a utilizar en esta parte. Ya, esto se va. Acá la condición es que la derivada, segunda derivada más 2x prima más 2x es igual a 0. Más 2x es igual a 0. Ya, de acá despejaba la segunda derivada. Si tú despejas la segunda derivada, es menos dos veces la derivada de menos 2x. Pero la derivada de él le estaba llamando el y. Este es y. Menos 2x de t. Entonces, llegamos a este punto. Y acá decíamos, esto es Y, la segunda derivada ahora va a ser esta expresión. Y aquí ya cambia, pues, ¿no? Ya cambia. Ok, a ver, recapitulando. El Z es Y y abajo es la segunda derivada. Pero la segunda derivada en nuestro caso es menos 2X y menos 2Y. Ok. Ya, como les había comentado, esto debe ser igual a una matriz 2x2. Y acá a la derecha siempre X e Y. Ya. Y acá al costado si fuera el caso, ¿no? Ya. Pero para que esta fila multiplicada por esta columna te dé el Y, él tiene que ser 0 y 1. 0 por X, 0. 1 por Y, el Y. Ahora, para que este me genere menos 2x menos y, tiene que ser menos 2 menos 2. No sobra nada, ¿no? No hay nada a la derecha, entonces sería simplemente esta forma. O sea, es el caso más simple, ¿no? Se podría decir. Ya. Entonces, aquí la matriz, ya todo cambia, pues, ¿no? Ya esto lo voy a borrar. Qué pena, pues, ¿no? Trabajo por las dudas. Muy bien. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Ya, pero además puedo acá incorporar algo adicional, ¿no? Algo que quizás no lo hice porque tenía que trabajar con más detalle en el caso más general. La condición inicial acá, ¿quién sería? Z sub 0. Recuerda que el Z está dado por X y. Sería X sub 0, Y sub 0. Pero ¿quién es el Y sub 0? El Y sub 0, recuerda que es la derivada de X. Entonces acá te quedaría x sub 0 y como el y es la derivada, sería la derivada de la de x evaluada en 0. Pero eso lo tenemos de dato. Aquí está. Aquí está el dato. Que x de 0, uy, ¿qué pasó ahí? Que x en 0 es igual a 1 y la segunda derivada es igual a 0. A ver, ahí no sé por qué apareció una línea. Está acá los datos, ¿no? De Longley. 1 y 0, 1 y 0. Okay. Voy a pintarlo mejor. Acá es 1 y acá es 0, ¿ya? 1 y 0. Entonces eso lo apunto acá. 1 y 0. Ya con eso voy a calcular la solución de esta ecuación, ¿no? Diferencial. Ya. A ver, muchachos, vamos a trabajar. ¿Quién es el polinomio característico? Es x cuadrado menos la traza. ¿Quién es la traza? 2. 2 por x. ¿Más quién? La determinante. La determinante acá es 2, 0, menos 2. Más 2, ¿no?
Ya, muchachos, acá qué tenemos. Ya, por un lado habíamos perdido tiempo, pero hemos ganado porque aparece una ecuación con dos, ¿cómo se puede decir? Acá tengo autovalores complejos. Tengo autovalores complejos. Entonces, vamos a tratar de hacer esa cuenta, ¿ya? A ver, ¿cómo sería? Bueno, algunos dirán, ¿por qué es un autovalor complejo? Voy a calcularlo, ¿ya? Por la fórmula general, x igual a menos b es 2 más menos la raíz cuadrada del declinante. Acá era al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 veces a por c. Entre 2 veces a, 2. Y esto te quería 2 más menos, ¿cuánto te queda acá? Acá es 4, acá es 8. Acá es 4 y acá es 8. 4 menos 8, menos 4. Raíz cuadrada de menos 4, eso es 2 veces la unidad imaginaria. Porque recuerda que la unidad imaginaria es raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de menos 1. Entonces entre 2 te quedaría 1 más menos y. Muy bien, te quedaría esos dos complejos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí cuando llegamos a esos a los complejos? Ya cambia la mecánica, ¿no? No es como habitualmente nosotros lo habíamos conocido, ¿no? O sea, acá lambda 1 y lambda 2 son complejos. Yeah. Bueno, de hecho que acá la cosa no es tan súper complicada porque, ¿qué dice la fórmula? De hecho que estos lambdas son conjugados. Por ejemplo, lambda 1, ¿quién es? Uno de ellos puede ser 1 más i. Y el otro va a ser lambda igual a 1 menos i. Su conjugado, como se le conocen los números complejos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por teoría, muchachos? Por teoría tenemos lo siguiente. Si tú tienes un lambda 1 que es igual a alfa más b por i, beta por i, el otro auto valor va a ser su conjugado, lambda menos beta por i, como lo observan ustedes. De aquí me va a generar un auto vector que va a ser r más s por i. Y acá me va a generar otro auto valor, r menos s por i. Es así. ¿Y cómo voy a calcular acá la solución general? La solución general va a estar dada por e a la alfa de t por... Acá comienza el detallito, ¿no? Por C1 por coseno de B por T más C2 por el seno de B por T, beta por T. Y acá todo esto por el R que está aquí. Más, voy a hacer con colores para que se note, más quién. La otra expresión sería C sub 2 por el coseno de BT menos C sub 1 por el seno de B por beta por T y todo esto por S, ya. Es así como es la solución. Tú te das cuenta que ya tienes el valor de alfa y beta, ¿no? El alfa es 1 y beta es 1. El problema es calcular R y S, ¿no? Eso es lo único que te falta, nada más. Ok, con eso ya terminaríamos el problema ya. Entonces, tenemos el siguiente dato. Tenemos que, según lo que hemos calculado, alfa es 1 y beta es 1. Porque la raíz, el autovalor es 1 más i. 1, 1. ¿Cómo calculamos su autovector respectivo, el V? Por la definición misma, ¿no? Por la definición misma. ¿Cuál es la definición? Que A por V es igual a la V por lambda 1. ¿Quién es la matriz A? La matriz A, si mal no recuerdo, es ella. 0, 1, menos 2, 2. 0, 1, menos 2, 2. ¿Quién es el V? Veto a saber. Vamos a ponerle X, Y. Y acá igual a X, Y. Y acá es lambda.
el lambda que estamos dando en este caso es 1 más i. Ya. Ok. Como le estaba argumentando desde el anterior, desde el principio, ¿no? Solo basta nomás calcular una ecuación, no tienes que hacer las dos, ¿no? Ok. Con la primera nomás, esta fila con esta columna te genera y igual a x por 1 más y. Ok. Si ustedes no me creen, porque puede pasar eso, profe, no le creo, ya hagan lo otro, mira, borrador, menos 2x más 2y, que es igual a 1 más y por 1 más y por y. Esto lo pasan a restar, sería 2 menos esta expresión, 1 menos y por y. Este menos x pasa al otro lado con más. Despejemos acá el y, ¿quién sería el y? Y sería 2x entre 1 menos y. Pero 2 entre 1 menos y tiene que recordar con complejos, multiplicarle por su conjugada. 2 por 1 más y, arriba, abajo. 2, 1 menos y por 1 más y, eso es 2, con ese va y te queda 1 más y. O sea, acá te quedaría toda esta parte, y igual a 1 más y por x. Y eso es lo que está acá. O sea, es el mismo drama, muchachos. Es el mismo drama. No se hagan bolas. Ok. Ahí está. Ya tengo este valor, que es lo que tanto quería. ¿Y quién es esto? Es el V. Ya, el V. Ya tengo el V. ¿Quién es el V, muchachos? El V es X e Y. X con Y. Ya. Yo tengo aquí que Y, ¿quién es? Y es igual a X por 1 más Y. Ok. Ya, todo está en función de X. Dale un valor a X. Convenientemente le voy a dar X igual a 1. Si X es igual a 1, V es 1, 1 más Y. Pero, ¿qué te dice la teoría? Que hay que, este V hay que... considéralo como la suma, es un complejo, pero un complejo con donde R y S son vectores. Entonces, acá observo, ¿quiénes son la parte real acá? Es el 1, 1. Y la parte imaginaria, 0 e i. Si tú sumas componente a componente, 1 más 0, 1. 1 más i está acá abajo. Entonces, esto reescribiéndolo por última vez, esto es 1, 1. Y que salga el i afuera, sería 0 y 1. Con eso ya hemos terminado. ¿Quién es esta parte? El R está fuera y el S está multiplicado por I. R está fuera, L es el R y este es el S. Y se terminó. Bueno, es un poco largo la solución, pero ahí es lo que tenemos. ¿Qué vas a hacer aquí? Reemplazar. Reemplazar. Ya. A ver, acá la expresión es un poco grande, ¿eh? Voy a dejarlo acá quizás abajo, ya. A ver, debemos recordar que alfa y beta, según lo que hemos visto, es igual a 1. O sea, acá sería e a la alfa t, e a la t nada más, e a la t. No sé quién es la constante, lo dejo. Acá también sería coseno de t. Coseno de t. Acá es t. Y T. Ya. Pero todo eso hay que multiplicarlo por R. ¿Quién es el R? El R lo acabo de calcular, es 1, 1. Es 1, 1. Más toda esta expresión, lo de acá. Recuerda que el alfa y el beta es igual a 1. Es decir, que acá es coseno de T y acá es seno de T. Acá es coseno de T, seno de T. Profe, falta por el S. ¿El S quién es? 0, 1. 0. Y ahí sería la solución. Pero. ¿Esta solución quién es? Es el Z, es el Z. Esto es el Z de T. Recuerden ello. ¿Por qué Z? Recuerda que hicimos el cambio. El cambio acá no es con el X, sino es con el Z. Ya. Pero tengo un dato más, ¿no? ¿Cuál es el dato?
de la condición inicial, que z sub 0 es igual a 1 1 y 0 abajo. ¿Para qué me ayuda ese dato? Para calcular el C1 y el C2. A ver, si fueran tan amables, podrían ayudarme para z igual a t igual a 0, que a la 0, 1. Te quería c es 1, coseno evaluado en 0, eso es 1. C sub 2, seno evaluado en 0, eso es 0. Deben recordar ello. Todo esto por 1, 1. ¿Qué va acá al costadito? Lo mismo, coseno es 0, 1, c sub 2 por 1, menos c sub 1, ¿por quién? Seno de 0, 0. Y acá 0 y 1. Y hemos quedado que la condición inicial, el z sub 0, que es igual, acá está, el z sub 0 es 1, 0, ¿no? Eso es según el dato, pues, ¿no? El dato de la, acá, 1 y 0. Ya, muy bien, muchachos. Esto es 1 y 0. ¿Qué van a hacer? Comparar la primera componente con la segunda componente. Por ejemplo, acá, ¿qué me va a resultar? C1 por 1 más C2 por 0, esto es C1. ¿Qué me va a resultar acá? C2. Entonces, la primera ecuación que obtengo arriba sería C1 por 1, C1. Acá es C2 por 0, 0 igual a 1. Acá es C1 por 1, ahí está, más C2 es igual a 0. De acá C2 tiene que ser igual a menos 1. Por lo tanto, todo este detalle que está aquí, ¿cuál sería la solución? Ay, todavía falta, falta, falta. Falta, es de más. Por eso le decía que el primer problema era el vital. Ya, el C1 es 1. Ya, acá borro, esto es 1 y esto es menos 1. Y acá sería un menos nada más. Pero acá más bien C2 es menos 1 acá. Acá es menos. Acá es de un menos. Pero C1 es 1. Acá es menos ambos lados. Menos, menos. Ya, ahí está la solución. Pero no es la solución que te piden. Porque recuerde que la solución, ¿quién es? La solución es con respecto al X, no al Z. Lo que te dan a ti es el X. Entonces tú acá tienes que acomodarlo. Multiplicando, buscando las componentes, ¿esto qué es igual? Arriba, ¿qué tienes? Coseno menos seno por 1. Coseno menos seno de T por 1. Y todo esto por E a la T. Aquí al costado, esto factoriza un menos. Bueno, menos seno, menos seno t más el 0, se va, pues, ¿no? Se va. Y en la componente de abajo, ¿quién sería? E a la t, ¿por quién? Acá sería lo mismo, ¿no? Coseno de t menos seno de t. Pero en esta parte sería 1 por él, menos coseno, menos seno. O sea, saldría menos coseno, menos seno. Así sería. Ok. Pero lo que tú quieres simplemente es el X. Recuerda que este es X de T e Y de T. Entonces la solución es la componente de arriba nada más. Que en este caso sería X de T igual aquí a E a la T por coseno de T menos seno de T. Y ahí está, muchachos. Demasiado largo, ¿no? Para quizás, para una práctica. ¿Qué opinan? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? Ya. Ok, ok. Ya. La verdad que me animaría a hacer uno más. O sea, creo que este que está acá, el C. Ah, no, este está mal, ¿no? Este está mal tipiado. Ya, este C, la corrección está aquí. Mejor lo voy a copiar cómo es el problema correcto. Acá voy a tomar el screenshot. Y voy a copiar cómo debería ser el ejercicio, ¿no? Eso sí. Para que se guíe. Y el otro ítem está por aquí, ¿no? Está acá. Creo que era el primero, si no me equivoco. A ver, sí, el primero, ¿no? El primero. Ya. Esos son los verdaderos tres ítems, ¿no? Ya.
Yo creo que el D lo pueden hacer, es similar quizás a lo que hemos hecho. Ah, solo la respuesta final es el X de T, sí. La respuesta final es el X de T nada más. Porque el Y es la derivada, ¿no? Del X, pero solamente quiero el X nada más. Entonces, como decía, ya hicimos el ítem A, acabo de hacerlo. El ítem D yo creo que es muy similar al ítem A, ¿no? Lo pueden hacer ustedes. Ya. Voy a hacer el ítem B porque acá aparece menos 6, ¿no? Es distinto al anterior, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacerlo y espero no llegar a ese problema, ¿no? A ese detalle de que sale 0, ¿no? Sale ahí indeterminado. Ya. A ver, muy bien. Ya. El cambio, ¿quién es? El Y de T es la derivada. Ok, eso ténganlo presente. Y el Z de T es igual a X e Y. Ok. Ya. Muy bien. Entonces, directamente, ya, para hacerlo lo más rápido posible. La derivada de es la derivada de esta expresión sobre la derivada del Y. Acá esté. Pero la derivada de X es el Y. Este es Y de T. Y la derivada de Y es la segunda derivada de X. Pero si de acá despejamos la segunda derivada, ¿qué me va a dar? La segunda derivada de X va a ser igual a menos 5 veces la derivada de él más 6. Pero la derivada de esta expresión a que es igual es el Y. O sea, en conclusión, esto es Y de T. Y acá abajo sería menos 5Y de T más 6. Y esto, bueno, no hay X. Llegamos al mismo problema que no hay X. ¿Esto cómo sería? Creo que vamos a llegar al mismo detalle, ¿eh? A que es X de T, Y de T, ¿no? A ver. Esto sería 0, 1. Menos 0, menos 5. Sí, pues no tiene inverso, ¿no? Y acá es 0, 6. Llegamos a lo mismo, ¿no? Sí. Ya. Llegamos a lo mismo. Claro, porque acá no tiene inversa. Igual, si yo quiero calcular la inversa, sería 0 por X, sería Y acá igual a 0 y acá sale 6. Ya. Ahí tenemos un problema, ¿no? No creo que acá haya un error tipeo, sino le han querido dar otra forma. Entonces, de acá, pues, lo que yo estaba queriendo comentarles esto, es que lo podemos hacer de la siguiente forma, ¿no? Mira, entonces, por acá no sale, ya hemos visto que no sale, ya. Entonces, ¿qué pasa si te viene así, no? Ese es el problema, que tienes que la segunda derivada, menos 5, derivada del, más 6, igual a 0, ¿no? Ahí está. Menos 6, no, menos 6. Ya. ¿Qué pasa si te viene así? Ok. Pero consideramos ese cambio. ¿El Y quién es? Es la derivada de él. Entonces, acá tengo que la derivada del Y que es igual. Es la segunda derivada de X. Haciendo ese cambio, ¿qué es esta expresión? Es la derivada de Y menos 5 veces Y de T. Menos 6 igual a 0. Y esto tienes que despejarlo. El Y de T es igual a 5 veces Y de T más 6. Y esto ya tienes una formulita dada, el de la clase pasada, si mal no recuerdo. Eso está por aquí. ¿Dónde está la formulita? A ver, PUCMATE 3, lo hicimos la última clase. Acá está, la última sesión, la única sesión que tuvimos. Ya, por acá está. ¿Dónde está la fórmula? Ya, ahí está. Todavía lo copié para. Yo no sé mucho de aprenderme las fórmulas, no me gusta memorizar, pero bueno. Ok, tiene toda la pinta, pues, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿Quién es el A? El A es 5. ¿Quién es el B? El B es 6. Entonces, ¿quién es el Y de T? El Y de T sería igual a ¿quién nada más? A una constante por E a la
5t menos b entre a, 6 quintos. Ya. Pero te dan un dato. Recuerdan el dato de que la derivada de x evaluada en 0 es 10. Pero recuerda que la derivada evaluada en 0, como tengo el cambio de variable, ¿quién es el cambio? Y es igual a la derivada. Si esto lo igualo a t igual a 0 acá, derivada en 0 es y en 0. O sea, esto te da y en 0. Pero según el dato, ¿quién es este y en 0? Y en 0, no, ¿quién es la derivada evaluada en 0? Es de dato 10. 10, muchachos. Entonces, el y en 0 es igual a 10. Ya pues, ahí lo podemos hacer. Con eso calculo el C. Y evaluado en 0 sería C elevado a la 0, 1, menos 6 quintos, igual a 10. ¿Quién es el valor de C? 6, C, 56 quintos. Entonces el Y de T, ¿qué va a ser igual? 56 quintos por E a la 5 de T, menos 6 quintos. Profe, pero no te piden el Y, te piden el X. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Lloramos. Ya, esta es la derivada. Recuerda que el Y es la derivada de X. Lo integramos. Al momento que tú integras, esto te queda el X. Esto sería la integral de 56 quintos por E a la 5T menos 6 quintos. Y acá todo diferencia. Si nosotros integramos una integral indefinida, disculpe. Sería 56 quintos, pero la integral de e a la 5t es e a la 5t entre 5, pero con este 5 abajo, 25. Es real en la cadena. Integrando 6 quintos es menos 6 quintos por t. Profe, pero como es integral indefinida, más una constante k, exacto. Pero te dan un dato. Te dan el dato adicional que x en 0 es menos 1. X evaluado en 0 es menos 1. Reemplace x evaluado en 0. Cuando t es igual a 0, e a la 0, 1. 56 sobre 25. Acá t igual a 0 se va. Más k igual a 0. La constante que está aquí es menos 56 sobre 25. Por lo tanto, la solución en este caso sería nada menos y nada más que 56 sobre 25 por e a la 5t menos 6 quintos por t menos 56 sobre 25. Y ahí está, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Sí. Ya. Okay. Ya, muchachos. Entonces, este problema que era muy especial, creo, me parece que ha sido la forma para hacerlo por ahí, ¿no? Pero si todos los problemas hubieran sido así con menos 6, 2, no habría sentido de hacer matrices, pues, ¿no? Acá han querido dar ese enfoque, ¿no? Para que... Ah, ¿qué le puse ahí? ¿Me equivoqué escribiendo? A ver, ¿qué dicen por ahí? Ah, acá es menos uno. Ah, gracias, gracias, gracias. Un error de tipeo. Acá no me voy a cambiar, ¿ya? Muy bien. X sub 0 sería igual a menos 1. ¿Ya? A ver, menos 1, menos 25, menos 81 sobre 25, ¿no? Ya, hay un error de tipeo. Ya. Muchas gracias. Ok, ya está. A ver, jóvenes, entonces ya tenemos la parte ya de los problemas de que si viene con complejos y todo ello, también de esta parte. Ah, acá hay un ejercicio de texto. A ver. Este problema creo que lo pueden hacer. A ver, un ratito. Ah, ya. Vamos
también nos va a quedar corto tiempo. Tengo que hacer también este ejercicio, ya. A ver, muchachos, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Este problema, que es de contexto, creo que es la misma, a ver, ¿qué dicen? Vamos a darle lectura y si yo te doy la idea, pasamos a otro, ¿ya? Dice, la función de demanda y la oferta de cierto bien están dados por las siete ecuaciones. Vamos. Donde P de T es una variable de precio y T de instantes. Asuma esta condición. Encuentra la trayectoria de precios suponiendo que el mercado es perfecto en cualquier momento del tiempo, ¿ya? ¿Qué sucede en el precio a largo plazo? Ya. ¿Qué significa que el mercado es perfecto? Que la demanda y la oferta... Claro. Ustedes son economistas. Yo soy matemático puro, no... Yo quería ver que respondan ustedes, pero ya. Sí, son iguales. Ahí el punto de equilibrio, ¿no? Ahí vas a encontrar. Ya, entonces, ya. No dan ese contexto y no mencionan que en esta parte encuentren la trayectoria del precio, ok, suponiendo que el mercado es perfecto en cualquier momento de tiempo. Ya, como es perfecto, ellos dos son iguales, y si son iguales, ¿qué va a pasar? Jóvenes, te quedaría menos el precio, menos la derivada, más 3 veces la segunda derivada, igual a menos 7 veces P, menos 2 veces P', más 4 veces la derivada. A ver, todo a la derecha. 3 veces la derivada pasa a restar 2 veces la derivada de P. Esto pasa a sumar menos la derivada de P. Este menos P pasa al otro más o menos 6P. Pero jóvenes, este no es el problema que acabamos de hacer hace 10 momentos. Todavía con el caso más simple, ¿no? Porque acá, si hubiera sido menos 6, ya, y si, ah, profe, hay que hacer todo eso. Es como acá, x, y acá te dan las condiciones iniciales, p en 0 en 3, y la derivada, o sea, te da todo, es el mismo problema que el anterior. Es lo mismo, muchachos. Yo creo que ustedes lo pueden hacer. Yo espero ello. Ya les he planteado y ustedes lo resuelven. Después, ¿qué dice? A ver, solamente la J, porque si no nos vamos a quedar acá hasta la, sin almorzar. ¿Qué sucede al precio a largo plazo? Tú calculas acá el PDT, te dan el valor y después le tomas límite. Límite a esa ecuación cuando T tiene infinito. Deben recordar lo siguiente, y eso... Yo les doy esta observación, ¿por qué? Porque en el examen no le escribieron o no hicieron notar ello, ¿eh? Por, igual les he calificado bien, pero yo creo que lo han sobreentendido, ¿no? Pero mejor es hablarlo en estos precisos momentos. Si tú tienes el límite de una función exponencial a de t, cuando t tiene infinito, esto toma dos valores. Toma dos valores. Alguien no ha escrito ahí, o la medida no lo ha escrito, que para qué caso, ¿no? Si el A es positivo, es la función exponencial de esta forma. Así. Exponencial. Y cuando usted tiene infinito, esto tiende a más infinito. Pero en el caso que fuera negativo, E a la menos, digamos, menos T, la gráfica de la función exponencial es así. Y cuando usted tiene infinito, tiende a cero. Fíjense bien, ¿no? Cuando le aplican límite ahí, justifiquen. Como el valor de esta constante es positiva, todo esto tiene más infinito. Varios solo han puesto más infinito, nada más, pero tienen que argumentar por qué esta constante que está acompañando es positiva. Puede haber otro caso. Que a ver, ¿cuál podría ser otro caso? O sea, viendo la solución, no creo que. No te va a dar con. Sí. Sí, podría ser una suma, o sea, e a la a la t más e a la menos a la t. Ah, ya. Ahí está, ya. Muy bien, gracias. Ya. Ok, muchas gracias. Ya. A la t y digamos más e a la b de t, ¿ya? Así vamos a ver. Ya. Yo creo que no les va a dar el caso más el caso que esté indeterminado, pero igual vamos a mencionarlo. Esto lo voy a hacer mejor abajo, ¿ya? Control C. Control. Ya.
Supongo que llegan a esta parte, de estas, lo que mencionas primero. Y acá multiplicando por expresiones, ¿no? Expresiones. Ah, eso también ya. Antes de entrar a ese detalle, voy a hacer uno previo antes, ¿ya? Una chiquita nada más. ¿Qué pasa si acá hay una constante y acá aparece E a la A? O sea, hay un K y un A, ¿no? Ahí depende, ¿ah? ¿Eh? Depende también, ¿ah? ¿Eh? Por ejemplo, primer caso. Si tú tienes que la E positivo, profe, tú tienes más finito. Es que depende de K. Entonces, tú vas a tener, si el A es positivo, cuando yo le aplico el límite. Acá T tiene más finito. Cuando T tiene más finito. Esto va a ser que tienda a más infinito siempre y cuando el valor de K sea positivo. ¿Ok? Ahora, si el K que está adelante fuera negativo, tiende a menos infinito. Porque lo de acá, cuando A tiene positivo, pues esto tiende a más infinito, pero con K negativo, tiende a menos infinito. Le cambia el signo. Es cuando K es negativo. Bueno, creo que en el caso de que A fuera negativo, no hay problema. ¿Por qué, profesor? Porque si es negativo, todo esto ¿dónde tiende? Tiende a cero. Y esto, si fuera positivo o negativo, igual, todo eso tiende a cero. O sea, el problema aquí es cuando el A es positivo. Entonces tiende a cero. Ahí no hay problema. Ahora lo que mencionaba su compañera. ¿Qué pasa si tengo el límite de E a la T más E a la BT? Puede pasar eso, ¿no? Cuando T tiene infinito. Los casos más trágicos son los siguientes, ¿no? El caso sencillo sea que A y B son positivos. Si son positivos, E tiende infinito, entonces todo tiende a más infinito. Como ambos tienen infinito, todo esto tiende a más infinito. Ya, acá. Otro caso puede ser que ambos sean negativos. También puede ser eso. Si ambos son negativos, ¿qué sucede? Él tiende a cero y él tiende a cero. Cero más cero, cero. Profe, ¿qué pasa si uno es nega y uno es positivo? Ya, ahorita vamos a ver. Tercer caso. Si uno es nega y uno es positivo, tú sabes el que es negativo, que sería el de la, esto tiende a cero. Pero el otro tiene infinito, entonces él es como, digamos, 0,00 tanto y el otro es un millón al un millón. Entonces todo esto tiende a más infinito. Okay. Y el otro caso sería de manera similar, si el A es positivo y el B es negativo. Ok, manejen estos criterios que estamos haciendo, ¿ya? Ok, ¿se entendió esa parte? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, a mí me hubiera gustado al menos que indiquen que sale infinito porque el A es positivo, ¿no? Si hubiera puesto A positivo, bacán. Estos detalles, ténganlo presente porque en el parcial lo más probable es que venga una pregunta de ese tipo y tienen que hacer esos argumentos, ¿no? Para que el profesor lo califique con todo el puntaje de vida. Ya, yo creo que con eso ya pueden resolver el problema 4. El 5 es un sistema homogéneo. Tienen la condición inicial, obtienen la solución y dice, ¿para qué valor real? Te dan esta expresión que converge a cero. Ahí lo analizan, por favor. Yo creo que voy a hacer el problema 6. El problema 7 voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y entre el problema 8 y 9, creo que me voy a... Este es de contexto, que es lo mismo prácticamente. Voy a hacer el 9. Y ya hasta donde llegue, pues, ¿no? Hasta donde llegue el cálculo. Ya. Vamos a hacerlo lo más rápido posible porque ya son las 12. Y nos vamos a sacar un ratito más, ¿ya? Para completar los tipos de problemas, si no, en su práctica van a estar un poco con desventaja, ¿no? Ya. Dice, ¿a qué relación debe existir de alfa y beta para que el sistema tenga un único punto de equilibrio? Ya. Para que tenga un único punto de equilibrio, la condición que se exige es que esta matriz que está por 2 alfa, menos 1, alfa cuadrado, menos beta cuadrado y 0, debe tener determinante distinta de 0. ¿Quién es la determinante? 0 por él se va, multiplicando esta expresión saldría alfa cuadrado menos beta cuadrado.
O sea, acá la condición es que esa resta debe ser distinta a cero. Eso me quiere decir, muy en el fondo, que para que esto suceda, alfa cuadrado debe ser distinto de b cuadrado. Esa es la condición, esa es la relación. Nada más. Eso es todo. El ítem B, ¿qué condiciones, o imponga qué condiciones tiene alfa y beta para que el único punto de equilibrio sea estable tipo silla? Ah, ya, llegamos a las sillas. Ya. Deben recordar, si me hablan del caso silla, entonces esto es equivalente que los dos autovalores son reales, pero uno es negativo y el otro es positivo. Ese es el detalle. ¿Ok? Pero si nosotros calculamos el polinomio característico de esta matriz, ¿quién es? X cuadrado menos la traza 2 alfa más 0 es 2 alfa. 2 alfa por X. La determinante 2 alfa por L se va. Menos 1 por alfa cuadrado menos 1 por un menos. Sería alfa cuadrado menos beta cuadrado. De acá puedo tener los autovalores. ¿Quiénes serían? Las raíces, ¿no? X por aspa. Si tú supones que es alfa menos beta por alfa más beta, si tú haces aspa te queda 2 alfa por X, pero acá es un menos. Entonces acá hay un menos paréntesis. De acá obtengo los dos autovalores. Uno de ellos es alfa menos beta y el otro autovalor es alfa más beta. Pero te dan un dato por ahí. A ver, ¿te dicen algo? No te dicen nada. Ya. Ok. Ya. Entonces, jóvenes, tenemos que analizar por casos, ¿no? ¿Cuál sería el caso? Ya. Ok. Dice, a ver, un ratito. ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué imponga qué condiciones sobre el beta ya? A ver, muchachos. Quiero que ese único punto de equilibrio, que es el 0, 0, sea punto silla. Ya. O sea, uno negativo y otro positivo. Voy a analizarlo. Todo depende del beta, muchachos. ¿Eh? Ahorita se van a dar cuenta por qué. Analizando por casos. ¿Qué caso voy a tomar? Imagínate que beta fuera 0. Si beta es 0, el primer caso. Si beta es 0, ¿quién es lambda 1 o lambda 2? Lambda 1 es alfa, lambda 2 es igual a alfa. Ah, pero tú sabes que si los autovalores son iguales, no es punto silla, pues, ¿no? ¿De qué forma es? Bueno, si fuera el lambda positivo, sería repulsor. Si fuera alfa negativo, sería de esta forma. Puede ser así, o puede ser que todo afuera, ¿no? O sea, a ver un ratito. Esto para acá. Y el otro, repulsor y atractor, ¿no? Y carambitas. Así. Y esto sería más bien afuera. Depende del valor de alfa, ¿no? Pero tú te das cuenta claramente que esto no es el caso, pues. No es el caso. No es silla. Entonces, no, descartado para beta igual a cero. Segundo caso. ¿Qué pasa si beta es negativo? Ajá. Beta es negativo, o beta positivo, beta negativo. Multiplícale por 2. 2 beta sería menor que 0. Déjale un betita acá. Beta y el otro beta pasa al otro lado. Menos beta, ¿no? Claramente observo que entre beta y menos beta está el 0. Porque recuerda que beta es negativo. Ok. Ya. Ya. A ver, pero acá hay un detalle, ¿no? A ver, no es tan simple, ¿no? No es tan simple. Ya. Entonces, ya, aquí nomás. Beta menor que menos beta. ¿Qué pasa si le sumas alfa? Le sumo alfa a ambos miembros. Tendría que, acá esto es alfa más beta menor que alfa menos beta. Pero recuerda que alfa 1, ¿qué le he llamado? Alfa menos beta. Él sería lambda 1, que diga. Y este es lambda 2. Entonces, para que esto sea así, ya necesariamente debe satisfacer que el lambda 1 tiene que ser menor que 0 y el lambda 2 positivo. Bueno, uno negativo y el otro positivo, ¿no? Deben ser signos distintos. Entonces, la condición que se impone acá debería ser que alfa más beta
es menor que 0, alfa menos beta mayor que 0. Y si pones estas condiciones, llegas a que beta es negativo, porque miren, alfa menos beta es menor que 0 y 0 es menor que alfa menos beta, alfa se va y te queda que 2 beta es menor que 0 y beta es negativo. O sea, aquí la condición es ella nada más, porque a partir de esa condición se deduce también que beta es negativo. Y un autovalor va a ser positivo o negativo, entonces ¿cómo sería la gráfica? Es el famoso punto, la famosa silla, ¿no? Sería de esta forma, ¿no? A ver, algo por el estilo, así, así, así. Supongamos que el lambda 1 sea del positivo, lambda 1 por acá y del lambda 2 por acá. Entonces, si lambda 1 es positivo, es repulsor. Pero el lambda 2 es negativo. ¿Cómo es negativo? Atractor al punto de equilibrio. Y las curvas que están aquí se desplazan de esta forma. Entonces, esta es silla, lo que me pedían. Entonces, correcto. El último caso, tercer y último caso, sería el caso cuando beta es positivo. ¿Qué pasa si beta es positivo? Si beta es positivo, tendría que 2 beta es mayor que 0. Dejo acá un beta y lo paso al otro lado como menos beta. Le sumo alfa, alfa más beta es mayor que alfa menos beta. Entonces, acá los autovalores son distintos, uno es mayor que otro. Entonces, acá el lambda sub 2 es el, y el otro es lambda sub 1. Pero hemos quedado que uno de ellos debe ser positivo y el otro negativo. Entonces, él necesariamente tiene que ser positivo y el otro negativo. Entonces, la condición que impongo es alfa menos beta menor que 0 y alfa más beta mayor que 0. Y con ese detalle ya tenemos todo. Porque con ese detalle, jóvenes, a partir de esto tú puedes garantizar que beta es mayor que 0. Y con un autovalor negativo y positivo llegamos al mismo dilema. A ver, ¿cómo sería? El lambda 1 es negativo. Digamos que este sea lambda 1, lambda 2. Lambda 1 negativo es atractor. Va al origen. Lambda 2 es positivo, repulsor. Repulsor. Y cuando tengo acá las curvas, ¿qué orientación van a tener? Mira, van de arriba y a la arriba. Van a la derecha y arriba. A la izquierda y arriba. Ahí está. Y esos son los tres casos. No hay más casos. Pues beta puede tomar positivo, negativo o cero. Nada más. Y acá también tengo el famoso punto silla. Ok, muchachos. ¿Está bien? ¿Todo correcto? ¿Alguna duda? Es que la condición que te piden, a ver, escuchen bien esto, la condición que te piden es, encuentra las condiciones sobre alfa y beta. O sea, acá ya estoy dando la condición que involucra alfa y beta. Las dos juntas. O sea, no esperen una condición necesariamente que alfa sea entre 1 y 2, ¿no? Puede ser que ese alfa esté en función del beta, ¿no? Como lo que estoy mencionando acá. Eso es más que todo. Muy bien. Ok. Ese es el ítem B. Falta el ítem C. Wow. Muchachos, esta parte sí nos demanda tiempo, ¿va? El ítem C. ¿Quién es el ítem C? En el ítem C, ¿qué nos piden? Encuentra los subespacios lineal estable inestable correspondiente al punto de equilibrio. ¿Ya? Eso lo hubiéramos hecho desde un principio, ¿no? Desde acá. Por ejemplo, dice, ¿para qué valores? A ver, ¿cómo es esa parte? Encuentra los subespacios estables inestables correspondiente a este punto de equilibrio. ¿Ya? Es que depende, ¿no? Esto la verdad depende. Acá debe decirte, encuentra los espacios inestables del ítem anterior, ¿no? Porque si no, no se va a entender muy bien. Porque acá va a depender del alfa y beta, ¿no? O sea, yo no sé cómo es alfa y beta, ¿no? Si alfa es menor que beta, si alfa es menor que beta. Hay muchos casos. No podría dar uno en general.
te podría dar de lo que estamos haciendo acá. O sea, acá lo incorporo, ¿no? A ver, esto B y C. Los dos juntos. A ver, si fuera el caso de lo que estamos haciendo en esta parte, ¿quién sería el punto en el primer caso? A ver, voy a hacerlo más abajo. Uy, ya no se puede. Ya no se puede. Un ratito. Felizmente que todo es virtual, se puede mover. Ya. Si fuera este caso, y si fuera también el otro, ¿cómo sería? ¿Cómo serían los puntos conjunto estable, ¿no? Aquí el estable, a ver, este detalle, qué raro que te piden estable, ¿eh? Yo que sepa, eso viene en la siguiente calificada todavía, pero... ¿Qué energía está? ¿Han hecho este coeficiente de estable e inestable? ¿Han hecho en clase estos conjuntos? No. Ya, a ver. Yo creo que tengo acá los apuntes. Sí, pues. Yo también digo, qué raro, ¿no? No, que yo sepa, eso viene en la siguiente calificada. Pero como está ahí, voy a tratar de hacerlo. Ya no es tan complicado, chicos, ¿eh? No es tan complicado. Un momentito. Solamente les voy a indicar cómo se calcula. ¿Ya? Estos son los apuntes. Por acá debe estar el... Ahí está el SIGA, pues. SIGA, lo que hemos hecho. ¿Dónde está el caso? Está adelante. Creo que si me van en la nota 4, por ahí. ¿Dónde está esa parte? Ah, tampoco no han hecho isoclina, pues, ¿no? No, qué raro que le den eso, ¿no? Qué raro. Ok. Ya, por ejemplo, lo que quiere decir este detalle muy en el fondo es lo siguiente. Tú sabes que acá los autovalores acá son... Estoy comentando que es alfa negativo. Entonces, este punto es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio, que es el 0, 0. Es un punto atractor, porque todos van al 0, 0. Están atrayéndose. Eso quiere decir que solamente hay el conjunto de... El estable, ¿no? Conjunto estable. Y el conjunto estable lo están denotando en esta parte con ES. Ese es el conjunto estable. Para este caso, ¿quién es el conjunto estable? Son los U. En este caso pertenece a R2. Tal que el A por U es igual a lambda por U. Eso muy en el fondo. No sé si se acuerdan cuando calculamos con respecto a este lambda, los U en general. Entonces, esos U que habíamos calculado, le habíamos dado X, 2X. Entonces, habíamos puesto acá X, 2X, tal que X está en los reales. Ese sería el espacio. Ese es el espacio estable, como le dice en la guía. ¿Ok? Ahí dice espacio, su espacio lineal es estable. ¿Ok? Ahora vamos a hacer esa cuenta. Lo malo que acaba sería en función de alfa y beta, ¿no? Pero bueno... Ahí está. Ya. Estamos asumiendo que alfa y beta, que beta es 0. Entonces la matriz A está por 2 alfa menos 1. 2 alfa menos 1. ¿Quién más? Si beta es 0, alfa cuadrado y 0. Alfa cuadrado y 0.
El loop que es XY y el lambda que es simplemente el alfa. Sería alfa X, alfa Y. Ya les había comentado que solamente basta resolver una ecuación. No necesito resolver todo. Pues acá, ¿qué obtenemos? Tengo que esto sería 2 alfa por X menos Y igual a alfa por X. De acá despejando Y es igual a alfa por X. Entonces, ¿cómo sería este conjunto? Este conjunto, recuerda que acá es el X con Y. Ya, acá es X. Y el Y, lo acabo de calcular, es alfa por X. Y acá pones tal que X pertenece a todos los reales, porque no hay ninguna restricción para el R. Pero acá el detalle que es, estamos asumiendo que alfa es negativo, con alfa menor que cero. Y ese es el conjunto de espacio, de subespacios estable. La misma cuenta me parece va a ser para este caso. Pero en este caso no es atractor, sino es repulsor. Y si es repulsor, no voy a calcular el espacio estable, sino el inestable, el EDI. Si tú vas a hacer la misma cuenta, porque es beta igual a cero, tiene la misma matriz, te multiplicas, y el lambda es el mismo, es el alfa. Multiplicas, sale lo mismo. O sea, acá, ¿quién sería? Sería el X, alfa X, tal que X está en los reales, pero en este caso, alfa es positivo. Muy bien. Esos son los casos. Por ejemplo, si tú tienes que alfa es 1, es el espacio X con X. Eso está aquí. Es este. Este es el espacio inestable. Si alfa fuera 2, X con 2X sería una recta por acá. Pero pasan por origen, ¿no? Son ellos. Ellos son los espacios inestables. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió esa parte? ¿Todo bien? Lo van a ver con más detalle en la teoría. Solamente estoy haciendo como ejemplo. Ok. Ya. Ese mismo cálculo que acabo de hacer lo tienen que replicar para este caso y para este caso. Ok. Tienen que hacer esa réplica. A ver, muchachos. Ya la verdad que se me pasó el tiempo. El 7 yo creo que lo pueden hacer. Voy a hacer solamente el 8, una parte de ello. Y ya con eso termino. Ya vamos a... El 8 y el 9 son similares, ¿no? Son similares. Vamos a hacer el 9. Dice, tengo esta ecuación y se pide que resuelva las siguientes cuestiones. Se encuentra la solución en el momento 0. ¿Okay? Encuentra la solución, coma. Acá está una coma, ¿no? Encuentra la solución, coma. Tal que en el momento cero o en el tiempo cero pasa por el punto 2, 1. Ya, así debe ser, ¿no? No está muy claro, bueno, para mí. Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Simplemente esta expresión lo divides entre 3. Acá sería la derivada igual a ¿quién? A menos 2 tercios por X. Menos 2 tercios por Y. El otro también divide entre 3. Solo divide entre 3, 2 tercios por X, menos 7 tercios por Y. Y aquí voy a darle una variable. Le voy a llamar un Z. Trabaja que Z sea XY. Entonces, tú cuando derivas esta función, sería la derivada de X, entre acá la derivada de Y. ¿Quién es la derivada de X? Está acá arriba. Menos 2 tercios, lo voy a copiar, menos 2 tercios por menos 2Y, y el otro es 2 tercios menos 7 tercios. Ok, pero la última expresión que acabo de dar lo puedo llevar a una matriz. ¿Quién es esa matriz? Acá multiplicando por XY, ¿qué te va a quedar? Menos 2 tercios menos 2 tercios. 2 tercios menos 7 tercios. ¿Pero quién es XY? Este es Z. Esto es Z. Y este, si quieres, le llamas una. Muy en el fondo, ¿qué tienes? Que la derivada de Z es igual a por Z. Y además tienes un dato. Dice que tal que el sistema, ese sistema pase por el punto 2, 1.
este 2, 1, ¿qué me representa? Esto me representa que x en 0 es 2, que y en 0 es 1. Pero tú tienes que en z en 0, ¿quién es? Z en 0 es el vector x0, y0. Pero el x0, ¿quién es de dato? Es 2 y el otro es 1. Y esto lo puedes resolver como tú ya sabes. Ve cuál de los casos es. Tengo la condición inicial, no hay parte homogénea. Salió. Puedes hacer el ítem A. Hacer el diagrama y en base a ello caracterizar el equilibrio. Ya. Tú tienes que ver qué valores de lambda tienes. Por ejemplo, acá yo no voy a hacer los valores de lambda porque los valores de lambda salen solamente de aquí. La solución tú lo haces, por favor. Esa parte ya estamos curtidos. Voy a hacer el ítem B, un esbozo de ello. Calcula el polinomio característico. Ya sabes cómo es. X cuadrado menos la suma menos 2 MERS menos 2 tercios menos 7 tercios. Eso, si no me equivoco, es menos 3 por X. Más el producto. Producto 14 novenos menos menos más 4 novenos. 18 novenos es 2. Muy en el fondo, ¿qué te da aquí? X cuadrado más 3X más 2. Y si lo igualo a 0, tengo un lambda 1 igual a menos 1 y un lambda igual a menos 2. Como ambos son negativos, es atractor. Entonces, ¿cómo sería? El origen, acá como es de esta, de esta forma, el punto de equilibrio es el origen. Eso, revisen los apuntes, el origen es 0, 0. Pero como los lambdas son negativos, entonces así sería, ¿no? Disculpen, serían así las curvas. Cuando son negativos y distintos, ¿no? Entonces todo acá se va a estar, como son negativos, está ese atractor. Ya. Este punto, el punto de equilibrio, equilibrio es atractor. ¿Cómo lo demuestra? Calculen la solución que acaban de hacer. T tiende a más finito. Debe ser igual al punto de equilibrio, que es el 0, 0. Y eso sería todo. ¿Qué dicen por ahí? Ah, ya, son curvas. Sí, son curvitas. Sí, son curvitas. Bueno, ya. Son curvitas, ¿no? Me estaba pensando que son iguales. Gracias por la aclaración. Claro, pueden ser así. Así. Son curvas, ¿no? Bueno, de esta forma, ¿no? Pero al final todo se atrae. Muy bien, muchachos. Bueno, eso sería todo por hoy. Ya no puedo quedarme más tiempo. Tengo hambre. Ok, chicos. Cuídense mucho. Aquí quedamos. Bye, bye. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profesor.